al maestro Alfonso Zárate, periodista. Él escribe su columna los jueves en el periódico El Universal. También los jueves colabora con usted y con nosotros en este espacio de noticias, además de presidir el grupo consultor interdisciplinario GCI, que es una firma especializada en estrategia de comunicación política. Le agradezco mucho, como siempre, al maestro Zárate estar con nosotros. Y para comentar lo que le decía antes de corte, comienza el año y la violencia está verdaderamente desbordada. La verdad es que hay una brutalidad delincuencial que ha sido la constante desde hace varios años y ahora se está más, por supuesto, más que nada evidenciada. Maestro Zárate, Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, Pepe, buenas noches. Yo creo que en efecto estamos ante una realidad que, bueno, tú defines bien como el México rojo, que me parece que es suficiente para mostrar el fracaso de la estrategia gubernamental ante la delincuencia. 10 cadáveres frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas, 9 más desnudos y con huellas de tortura a la orilla de una autopista en Veracruz, creo que constituyen una provocación y un desafío a los poderes públicos, y al mismo tiempo exhiben el blindaje que a esos delincuentes les da la impunidad. Yo me pregunto, ¿nadie vigila el perímetro de la sede del Poder Ejecutivo en Zacatecas? ¿Qué tal si en vez de cadáveres hubieran plantado una bomba? De alguna manera los criminales se burlan del gobierno de la República, que apenas hace unos días había ordenado un despliegue especial de la Guardia Nacional en Zacatecas y destinado la supuesta reducción de homicidios. Y frente a lo sensible que es este descontrol, que cada vez alcanza a más regiones del país, la respuesta gubernamental es que vamos bien, lo cual me parece que es simplemente intolerable. Y todo esto para no hablar de la delincuencia común, en las camionetas que transportan a la gente, se dan los asaltos cotidianos, que bueno, ya hasta caricaturizan la advertencia de ya se la saben. Creo que frente a esto lo que tenemos es una franca militarización que sus defensores lo asumen como una medida de emergencia, obligada por circunstancias extraordinarias, palos de ciego, en vez de una respuesta contundente de parte del Estado. Y desde luego yo me pregunto, y tú te lo hacías la misma pregunta hace unos días, si sirven para algo las sesiones cotidianas del Gabinete de Seguridad Nacional. ¿Le advirtieron en esas sesiones al presidente del operativo para prender a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo? ¿Identifican en esas sesiones cotidianas las vulnerabilidades, el mapa de riesgos? ¿Toman decisiones para contener la violencia? ¿Evalúan con datos reales, no con los otros datos que existen en la mente del presidente, la situación que prevalece en anchas franjas del territorio nacional? ¿Surge de ese gabinete un diagnóstico profesional, técnico, riguroso de la no política de seguridad? ¿Alguien le advierte al presidente que no habrá resultados positivos mientras no se adopte un enfoque integral que incluya y atienda todos los estamentos institucionales, empezando por las policías municipales y estatales, y de ahí siguiendo con las fiscalías, el sistema judicial y el carcelario? Pero el presidente, Pepe, que dice que gobernar no tiene ciencia, defiende su enfoque de abrazos no balazos, becarios no sicarios, acompañado de la decisión de, según él, ir a las raíces. La pobreza que no se resuelve, sino que se preserva con las pensiones. Una estrategia, yo diría que lo único que exige para dar resultados es lo que no tenemos, tiempo. Dice el presidente que con tiempo se atenderán los, digamos, las raíces sociales del problema. El problema es que darle tiempo a su estrategia significa irnos al mediano plazo, y como decía Keynes, en el mediano y en el largo plazo todos estaremos muertos. Muchas gracias por tu comentario. Sí, me surge la pregunta, bueno, y a todo esto, ¿de qué ha servido la creación de la Guardia Nacional? Porque es una herramienta, es un instrumento justamente para llevar a cabo la propuesta estrategia de combate a la violencia y devolver la paz, anhelada paz, tan reclamada por los ciudadanos en el país. ¿De qué ha servido la Guardia Nacional, a fin de cuentas? Si no ha servido, y no va a servir, porque, como decía yo antes, la única manera de enfrentar ese tema es con un enfoque integral. Imagínate
si los bienes de la Guardia Nacional van a poder atender la vastedad del territorio nacional. Y lo que este gobierno y algunos de los anteriores han omitido es que primero tenemos que profesionalizar, modernizar, moralizar a las corporaciones policiales de estados y municipios. Están mal armados, mal pagados, sin prestaciones adecuadas, los dejan en manos de la delincuencia. Pero aún si se hiciera algo allí, y no se hiciera similarmente en las fiscalías, o en el sistema judicial, o en el sistema carcelario, no serviría de nada. Entonces, en la medida en que el gobierno no entienda el carácter integral del desafío, vamos a seguir como estamos. Gracias, gracias Alfonso Zárate. Ojalá y te equivoques. Ojalá y te equivoques. Sí, y nos equivoquemos ojalá. Todos. Las aves de mal agüero en lo que nos hemos convertido para muchos, digamos, fanáticos. Gracias, gracias por tu colaboración. Buenas Estaremos noches, en contacto también. A la próxima. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.